Ah, la abejita. ¿Cómo está? Así que aquí es donde sucede la magia. Ah, sí. Mira, mira, mira. ¿O qué tienes? ¿Quién es? ¡Yo! Magia, sí, magia. Tipo. Es el niño, ¿qué? Esto me recuerda cuando tenía mi programa de alta cocina. ¿Ah, sí? Sí, sí, mira, 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 qué bonito. Oye, 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 cálmate, pío. La primera vez que me paré en un set de televisión fue en el programa de Yola Polastri. ¿Ah, sí? Sí, ay, fui Burbujito. Ah, soy bien vieja esa. Sí, sí, con Laslia, con Ceci, ah, con sí. Costello, mis amigos. Ah, mira tú. La gallina turuleca. Ah, ¿qué pasa? Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Oye, oye. La gallina turuleca. Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Está palteando, pe. ¡Hi, everybody! Ese rulito, lo máximo. Cálmate, ¿ah? Disculpa, Rambito, ¿ah? Discúlpalo. Ay, Dios mío, todo este tiempo que estoy pasando con Ratatouille para darme cuenta que está bien quemado. ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Mira, Piquichón, ven! ¡Ven, ah, Piquichón, ven! ¡Empújame! ¡Empuja! ¡Piquichón! ¿Para que no te acuerdas? ¡Pa de partido, pe! ¡Pero chano, no, chano, chano! ¡Pude popular y pude puñal! ¡Empuja, pe! ¡Ay, Piquichón! ¡Ay, oye, ¿quién dirige, ah? ¿Ah? Coqui y Toño me dicen que son los bravos, bravos. Ah, hay otro, hay un serrucho, se llama Miguel. Sí, pues es que esos ya están viejitos, ¿no? Sí, ya también viejitos. Miguelito, Miguelito. Bien, tratado. Hola, ¿cómo están? ¿Me acompañan en el camerino, por favor? ¿Tú quién eres? Soy Nacho Miró, estoy haciendo prácticas. ¿Ah, quieres practicar? Anda, tráeme un café, pues. Tráetelo tú, narizón. ¿Hoy viste lo que me dijo? Este muchacho comió pólvora. No, pero ¿para qué lo molestas? ¿Para qué lo molestas? ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¿Qué tiene, Ratatouille? ¿Me estás asustando? Hola, 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 aquí está su director. Por favor, atención, muchachos. Disculpen. Zapato, Huacachi, cállense a la unidad de frente. Vamos a rodar. Disculpen, por favor. Atención, por favor. Luces, cámara, acción. Qué falta, ¿eh? Ni más lo traigo, disculpen, ¿eh? ¿Qué es esto? Tan feo me está quedando. No, 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 es que unos amigos me están etiquetando en un video. ¿En serio? A ver. Dios mío. Lo volvió a hacer. Ladies and gentlemen. La pelea está cantada. En esta esquina tenemos a... Mr. Joe, la leyenda. ¿Y en otra esquina? Michael Atrasador. ¿Cuándo fuiste gringo, Mike? Otra vez te voy a chacar, Mike. Con mis clases de Muay Thai, te mandaré hasta recuar. Ahora me vino a atrasar con mi mejor amiga. No va a negar que me dolió como patada en la vejiga. Pero mira, yo de tu pan no quiero miga. Te miro desde arriba, Mike, como a una hormiga. Ya me contaron que también el atorrante ahora se quiere levantar. ¡Un restaurante! Quiere la corporación y vivir en la mansión. Vamos a reventarlo recordando su canción. Vamos a rematar al maldito Mike y que se vaya a llorar donde su mamá y después vamos a almorzar. Cuchi Hawkeye, pero plata no hay. Yuma Pagai. ¡Ay, ay, ay! Con esos ojos él se cree un lobo, pero llegó su cazador. Anda pa' allá, bobo. Para la noni es enérgico, pero se traga un maní y el cachorro es alérgico. Primero la chata, después la maca, cuidado con la noni. El gringo quiere su money, 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 money. ¿Qué vamos a hacer para que manque? Ahora hay nivel de producción para reventarlo con un tanque. Atrasadores como... Para la Demon, que es lo que viene. Vamos a darle por donde más le duele. ¡No! Y atrás, 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 ¡me muero! Y atrás, 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 atrás. Vamos a rematar al maldito Mike y que se vaya a llorar donde su mamá y después vamos a almorzar. Uchiha Kai, pero plata no hay. Yuma Pagai. Vamos a rematar al maldito Mike y que se vaya a llorar donde su mamá y después vamos a almorzar. Uchiha Kai, pero plata no hay. Yuma Pagai. Vamos a rematar. Mr. Joe es la leyenda. Vamos a rematar. DJ Demon. Mi Mike. Tu Mike. ¡Guau, guau, guau, guau! Maldito Mike. Ay, 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 las vistas están aumentando. Ay, 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 pura finura calidad. Le doy a mis seguidores. Yo, pues, ahí está, los comentarios. Bravo de bravos. Ya está. Hacho Morado. Buenas, Joel, saludos desde Kuala Lumpur. Ay, ay, ¿dónde quedará eso? Buena, maestro. Cuac, 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 cuac. Esa, la gente está activada, maestro. Queremos la parte 3. Échale. Ya viene. Se quedó sin idea. ¿Ah?
se quedó sin ideas. Más de lo mismo, si nota que en el Perú no hay calidad. Sí, debe ser un envidioso, pero... Sí. Nunca falta ahí lo de los envidiosos. Este video está al nivel de Bad Bunny. Claro, pues, sí, la verdad. ¿Cuántos años tiene Joel? ¿5? Bueno, yo siempre trato de entenderlo, pero la verdad que esta vez no entiendo nada. ¿Qué pasa? Tú no sabes lo que viene. Yo ya lo viví. Ahora comienza el bullying en la calle, en el club, con los amigos, en el trabajo. No, pero que este chico tiene una fijación contigo. ¿Qué fijación, Maca? Está enamorado de ti. No, ¿qué estás diciendo? Está enamorado de ti. Lo hace por celos. Bueno, ok, celos, pero no esos celos, sino otros celos. Los celos de amigos, porque antes pasábamos tiempo juntos. Maca, y ahora... Maca, a Joel se le cae la baba por ti. Pero es tan ególatra que jamás lo va a decir ni lo va a aceptar. No sé, pero igual está el otro. Este Demon. Ese no es Joel, o si tú... Ese es uno de sus amigos, el idiota de pollo gordo, seguro disfrazado, que se presta para sus estupideces. ¿Sabes qué? Tú tranquilo. Tú toma asiento que yo voy a hablar con él. No. A ese idiota lo pongo yo en su lugar. Espera, yo... ¡Chapa esa flor, atrasador! ¡No! ¡No, Magdalena! Si no lo paro ahora, va a seguir. ¿Qué pasó? Joder, es un video donde dejen ridículo a Mike. ¡Espera, Mike! ¡Qué horror! ¡Esa gente es de lo peor! ¡Qué indignación! ¡Ay, excelente! No se dieron cuenta de que yo soy Demon. ¡Uy! Parece que le va a romper la cara al pejesapo. ¡Excelente! Dos pájaros de un tiro. Me voy a mi palco a ver la pelea. Mike, tranquilo. Apenas te abra la puerta, le lanza su cuetazo. Luego el impresentable se defenderá y tarde o temprano terminará uno o el otro en la clínica, o tal vez los dos. Eso sería ideal. Por favor, espera que se te pase. Maca, sal de ahí, por espera favor. Que se ¡sal de ahí, por favor! Sí, buenas, no hay pan duro. Oh, ¿qué te pasa? Oh, suéltame, ¿qué tienes? Eres gracioso. Ah, suéltame, eres gracioso. ¿Ah? Suéltame. Eso, dense duro, mátense. Oye, llévatelo, Maca, llévatelo, por favor, por su bien. ¿Cuándo vas a madurar, imbécil? ¿Ah? Oye, yo estoy haciendo música. ¿Qué te pasa? Soy una tiradera. ¿Qué tiene? Ah, mucho hablan. Rómpanse la cara. Si tienes un problema, vienes y me lo dices en la cara. En tu cara, no, por internet, digo, en como tu cara, lo digo, atrasador. Eres un atrasador. Yo no soy atrasador, tú eres un perdedor. Y ese no es mi problema. Sí, sí. Ya quisieras tú, perdedor, porque siempre vas a estar atrás mío. Siempre. Ya tengo el título de mi siguiente canción. ¿Sabes cuál es? El gringo llorón. No, para, por favor, tranquilo, por favor, no lo hagas. Ay, por favor, de verdad. ¡Macasal! No, por favor. ¡Macasal! Hazlo por mí. Por favor, hazlo por mí. Hazlo por mí. Si no fuera por mí, flaca, te rompería la cara. Yo te acompaño. No, Maca. Quiero estar solo. Ni un solo golpe. Qué decepción esta lucha de clases. A Maca no le pareció tan mal. Hasta me defendió. Maca, vine a agradecerte por defenderme. ¿Qué te pasa, Maca? Mi problema es con Mike, no es contigo. ¿No se supone que soy tu mejor amiga? ¿No se supone que deberías apoyarme? Pero eso es lo que hago. Yo siempre te apoyo, Maca. Por eso te digo que Mike no es para ti. Bueno, eso no lo decides tú. Eso lo tengo que decidir yo. Pero, Maca... Cuando apareció Dalila, te lo advertí. Y no me hiciste caso. Hiciste lo que te dio la gana. Yo me equivoqué. Bueno, déjame entonces a mí hacer lo que me da la gana ahora. Bueno, Maca, haz lo que quieras, pero déjame hacer mi música. ¿Qué pretendes con tu música? ¿Qué pretendes? ¿Ah? Dime, ¿que me fije en ti? ¿Por qué haces todo este show? ¿Qué habla, Maca? ¿Por qué te gusta? ¿Por eso lo haces? Maca, ya hemos hablado de esto ya. Entonces no entiendo, porque si no es por celos, ¿por qué lo haces? O eres un reverendo imbécil que no quiere madurar. Ándate, por favor. Ándate antes de que llame a seguridad. Maca. ¡Vete, vete! Macarena. Pasa que no puedo trabajar porque tengo la cabeza que me revienta por culpa de Joel González. ¿Qué hizo esta vez? Hizo un video burlándose de Mike. ¿Eso no fue hace años? Ese es otro. Hizo otro. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque ese tipo tiene un odio irracional por Mike.
Por eso, un odio que arrastra desde el pasado. ¿Y Mike lo sabe? Sí, quiso pegarle, pero lo detuve. Francesca, permiso, voy a ubicar a Mike. Joel hizo otro video. No pensé que la rubia se me iba a poner así, ¿eh? Que se me iba a poner salsa. Si no quiere que me meta, está bien, pues ya. Yo no me meto, pues ya, en mi rollo, pues. Sino. Total, yo me quedo acá tranquilo, sentado, esperando que se dé cuenta que estar con el maldito gringo atrasador es un error, pues. Lo único malo es que ya me puse en evidencia. Ahora sabe que me gusta. Pero tengo que hacer como todo machito que se respeta, pe. Macho que se respeta, niega hasta la muerte. Maná, ya está. Vamos a matar a su madre. Eso, ay, criatura divina. Ay, has hecho un milagro. Pero mira, mi criatura, ¿cómo está cantando? Oh, ¿verdad? No. Ay, ay, ay. Mi música cura. Mi música sana. Ey. ¡Ey! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos a matar! ¡Atrás! Tengo que acelerar ese proceso de lapidación. ¡Aló, Fico! Te tengo un trabajito. No se trata de desprestigiar a ningún restaurante. Esto es algo distinto. Tiene que ver con un funcionario de la Corporación Maldini. Mike Miller. Hay un video. Te lo envío ahora. No me vas a cobrar más. La tarifa de siempre, ¿sí? No seas sapo. Muy bien, te lo envío ahorita. Chao. Déjame ser como soy. Mike, te llegó la noche.